Hola, yo soy Patri y os doy la bienvenida al canal, tanto a los que ya me conocéis como a los que me acabáis de descubrir. Hoy os traigo un nuevo vídeo y os como he hecho este tag para el reto que sigo en Instagram, 12 tags viajeros. Este es el tag del mes de mayo en el que había que usar flores. Y a mí me encantan este tipo de flores, hice una tarjeta muy parecida hace un tiempo y quería hacer el tag de la misma manera. Espero que a su destinataria le guste y ya veréis qué sencillito es de hacer. Os invito a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. ¡Comenzamos! El tag de este mes tiene que tener flores. Yo he utilizado estos sellos de magnolias que compré hace un tiempo y que me encantan, y los coloreo con rotuladores Copic. Estoy apuntada a un reto en Instagram que se llama 12 tags viajeros. Consiste en hacer un tag diferente cada mes con unas características determinadas y enviárselo cada mes a una persona distinta. Aquí en el canal tenéis los vídeos de los tags de enero, febrero y marzo. Cuando grabé el mes de abril tuve un problema con el teléfono y perdí el vídeo. Así que intentaré hacer un tag similar para poder enseñároslo. Si queréis ver los tags que va haciendo la gente que participa en el reto, podéis buscarlos en Instagram con el hashtag 12tagsviajeros. Además, si ponéis el hashtag con tags y a lo loco, veréis los tags que hemos hecho la gente de mi grupo. También podéis buscarme a mí como Creando Mis Detalles y seguirme allí. Como ya os he dicho, estoy usando unos sellos digitales. Yo lo llevo a una copistería para que me lo impriman con tecnología láser. Pero si queréis hacerlo en casa, tenéis que dar en las opciones de impresión calidad fotográfica. Tenéis que esperar a que la tinta seque muy bien y ya después podéis pintar sin que se emborrone la tinta. Una vez que tengo los sellos pintados, los recorto y ya puedo empezar a montar mi tag. Os dejo por aquí tanto las medidas de la base blanca como del panel plateado, por si queréis hacer un tag similar. Antes de ponerlo en la base, voy a pegar las flores entre ellas para que guarden la forma que yo quiero. Las coloco y les aplico unas gotitas de nubo para que se peguen bien. Me encanta este pegamento porque pega súper rápido y fuerte. Ahora pego el panel plateado sobre la base blanca del tag. También utilizo para pegarlo el pegamento de nubo. Como quiero que las flores destaquen bien en el tag, voy a utilizar unos cuadraditos de foam adhesivo. De esta manera conseguiré que destaquen y sobresalgan. Pongo varios por todas las flores para que no se me hunda. Si el vídeo te está gustando, puedes regalarme tu me gusta. También puedes dejarme aquí comentarios debajo del vídeo. Estaré encantada de leerlos. Además, si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Con ayuda de un cúter voy retirando los protectores para poder pegar las flores en la base. Una vez que he retirado todos, pego las flores en la base. Voy a escribir el sentimiento en una tira de papel blanco. Voy a escribir mayo florido. No es que se me dé muy bien el lettering, pero de vez en cuando sí que me gusta escribir yo misma los sentimientos. Me parece que le da un toque aún más personal. Utilizo los rotuladores rosas con los que pinté la flor para hacer un pequeño borde en el sentimiento y así conseguir que también destaque un poco sobre el fondo. Para pegarlo al tag también voy a utilizar los cuadraditos de foam. Me
Me gusta mucho participar en este tipo de retos porque conoces a gente fantástica. Además, recibes verdaderas preciosidades. Coloco el sentimiento debajo de las flores. En la parte superior voy a hacer un agujero, poner un eyelet y adornarlo con unos lazos. Marco donde quiero hacer el agujero y perforo con la crocodile. Coloco el eyelet, que en esta ocasión lo pongo rosa como las flores. Por el eyelet voy a pasar un lazo de organza blanco, me encanta cómo queda, y lo voy a anudar con un lazo también de organza, pero de color rosa. Al ver el tag ya terminado, me parecía que le faltaba algo, así que le voy a aplicar un par de gotitas de nubo como si sujetasen el sentimiento. Y ya tengo terminado mi tag. Espero que a su destinataria le guste y que a vosotros os haya gustado también. Gracias por estar ahí, gracias por ver mis vídeos, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Si quieres que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, solo tienes que activar la campanita que aparece junto al botón suscribirse.